tribe. La mano de Jehová. The hand el of Espíritu Lord. De Jehová. The Spirit of the Lord. Me puso en medio de los huesos. Y no me causó que fuera alrededor de los huesos. And he caused me to go around. Quiero que veas lo que hay aquí, dice el Señor. I want you to see what is here. Quiero que veas que yo tengo un trabajo para ti. I want you to see that I have yo a job for you. Lo que hay aquí. I want you to see what is quiero here. Que observes lo que hay aquí. I want you to observe what is here. Quiero que sepa que este es un ejército grande. Dry. Y dice el verso yeah. siguiente. Dice, y me dijo, hijo de hombre. And he said unto me, son of man. ¿Vivirán estos huesos? Can these bones live? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. And I answered, oh Lord God, thou knowest. Después que le enseña todo. After he shows him everything. Después que lo pone en medio. After he puts him in the middle. Y ahora seguro que usted y yo, si el Señor nos pusiera en medio de tantos huesos, nos asustaría. I know that if the Lord would put us in the middle of dry bones, oh, it would scare us. Esqueletos. Skeletons. Personas muertas. People that are dead. Oh, get me out of here. Sácame de aquí. Huh? Personas muertas. Dead people. Huesos, huesos secos. Dry bones. Y el Señor lo pone en medio y medio. And the Lord puts in the middle. Y no dice, date la vuelta de lado de tu hueso. And he says, go around. I want you to see what's here. There's a lot of bones. Estos huesos eran esqueletos de gente que un tiempo tuvo vida. These are skeletons of people that once had life. Pero están muertos. But they are dead. Están muertos. They are dead. Y luego le pregunta la pregunta. And then he asks the question. ¿Tú crees? Do you believe? Que estos huesos pueden revivir. That these bones can live. Buena pregunta. It's a good question. ¿Sí? Yes. ¿Cuánto hizo buena pregunta? Good question. Porque para Dios todo es posible. Because for God everything is possible. Pero cuando estás en medio de los huesos. But when you're in the middle of the bones. Cuando estás viendo alrededor cuántos huesos. When you look around and see how many. Tú comienzas a preguntar la pregunta en tu mente. You begin to ask. Pero ¿cómo? But how? El Señor de mi vida. ¿Cómo? How? Todo un ejército. All the army. Puede revivir. Can live. ¿Cómo pueden hacerse cuerpos otra vez? How can they become bodies again? Porque lo único que nosotros conocemos es que la persona nace, the people are born, se hace vieja, becomes old, y se muere. And dies. No se asuste, todos nosotros no vamos a morir. All of us are going to die. Ni siquiera uno no vamos a pasar. Not vamos a pasar. Are not going to go through it. ¿Tú crees que pueden vivir estos huesos? Do you believe these bones can live? Y la contestación es, Señor Jehová, tú lo sabes. And he answered, oh Lord God, thou knowest. Y es verdad, Dios lo sabe, sí. And it's true, God knows. Pero Dios no se está preguntando, si no está preguntando a ti. God wasn't asking. Tú lo crees, no sé, si lo sé. Pero tú lo crees. Do you believe? Me están viendo quién sabe cómo todos. And everyone's looking at me. Ahora, hermano, where is he going with this message? Y me dijo entonces. Again he said unto me, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. En vez de cuando puedes decir amén, déjame saber que están bien. Once in a while you can say amen so that I know that you're there. Me dijo, profetiza. He said, prophesy. Para aquellos que se asustan con la palabra profetiza, entonces dice, ok, si en caso no tiene eso, entonces diles. But also you have a problem with the word prophesy. It means something, go ahead and tell them. Diles. Tell them. Dales vida tú. You give them life. Dile huesos secos. Say dry bones. Oí palabra de Jehová. Hear the word of the Lord. Cada vez que Dios hace algo bueno. Every time God is going to do something good. Lo va a usar nosotros. He's going to use us. No sé. Cada vez que Dios está para hacer algo bueno, every time the Lord is going to do something good, nos va a usar a nosotros. He is going to use us. Va a usar esto, mire. He's going to use this. Ay, pero si está ocupado haciendo otras cosas, no puedo usarla. Oh, but if you're busy doing other things, then you can use it to give life. Ouch. Cada vez que Dios quiere hacer algo hermoso, every time God wants to do something beautiful, un milagro, a
miracle. Dios nos va a usar a usted y a mí. God's going to use you and me. Para dar palabra. To give word. Para dar palabra. To give word. De vida. Of life. De vida. Of life. Quiero conmigo vida. Vida. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. Dios quiere darnos vida. God wants to give us life. Y Dios quiere usarnos a nosotros. And God wants to use us. Dios quiere usar a usted que está sentado ahí. God wants to use you that is sitting in that chair. Para dar vida. To give life. Para dar vida. To give life. Para dar ánimo. To give encouragement. Para levantar al decaído. To raise up those that are fallen. Para sanar al enfermo. To heal the sick. Dios me usa a ti. God's going to use you. Dios me usa a mí. God's going to use me. Y me dice, profetiza. Pero me gusta lo que dice. But I like what it says right here. Dice, huesos secos, oí palabra de Jehová. Ok. Su palabra no lo va a levantar, pero la palabra de Jehová sí. Your words aren't going to raise him up, but God's word is. Amén. Su palabra no lo va a hacer por la palabra de Dios, sí lo va a hacer. Your words are not going to do it, but God's words are. Pero Dios nos usa a nosotros. But God uses para us. La palabra. To give word. De vida. Of life. La palabra es de Dios. The word is from God. El milagro es de Dios. The miracle is of God. Pero nosotros somos los que hacemos el trabajo. But we are the ones that do the work. Si nosotros no lo hacemos, if we don't do it, no importa que la palabra tenga vida. It doesn't matter if the word has si life. Si nosotros no llevamos la vida, if we don't take the life, si nosotros no le decimos las escrituras, if we don't tell them el mandamiento de Dios. But you know what? Todavía Dios nos dice, tú profetiza. You prophesy. Tú dile. You tell them. Tú crees. You believe. Tú hazlo. You do it. Tú. You. Ustedes. You. Nosotros. We. La iglesia. The church. Ese es nuestro trabajo. That is our job. Diles. Tell them. Diles. Tell them. Profetízales. Prophesy. Dales palabra. Give them word. Dales tú y yo le doy la mía. You give them and I will give them. Tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. You give them yours and I will give mine. Somos un ejército. We are a team. Somos un equipo que trabajamos juntos. We are a team that works together. Dios nos quiere usar. God wants to use us. Para dar ánimo. To give encouragement. Para dar palabra. To give word. Alguien diga bien. Ay, se vuelve mejor. Apenas vamos al verso 4. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo. I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. ¿Usted sabe lo que son tendones? Do you know what the tendons are? Coyunturas. Joints. ¿Cuántos saben? How many of you know? Esta parte de aquí. This part right here. La coyuntura. The joint. Une los tendones. That part. Esta parte de aquí es importante. This part right here is important. Este es el brazo. This is the arm. Yo quiero tomar agua. I want to drink water. ¿Qué necesito? What do I need? ¿Me la tomo así? No. No. Pero gracias a Dios. And thank God. Amén. No todos somos humanos. We're not all hands. No todos somos brazos. Not all of us are arms. No todos somos orejas. Not all of us are ears. No todos somos lenguas. Not all of us are tongue. Pero el Señor necesita los tendones, las coyunturas. He needs everything. Dice, y haré subir sobre ellos carne. I will put skin. Y os cubriré de piel. And I will cover you with skin. Y pondré en vosotros espíritu. And I will put breath in you. Y viviréis. And you shall live. Y sabéis que yo soy Jehová. And you shall know that I am the Lord.
profeticé, gracias, mi compañero, ya está. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. Escuche esto que le voy a decir. This is what I'm going to tell you. Cuando dice la palabra profeticé, when the word says I prophesied, quiere decir que obedecí. It means that I obeyed. ¿Cuántos hijos obedientes hay? How many children that are reading are here? How many obedient children are here? Okay, I said okay. Así como que están dormidos, ¿qué les pasó? Ah. Profeticé quiere decir obedecí. ¿Qué? Me dijeron que profeticé. Hice mi parte. Hermanos, nada se hace sin obediencia. Nothing is done without obedience. Digan conmigo la palabra obediencia. Obediencia. Adelante, soy hijo obediente. Amén. Lo creo. Cuando obedecemos al Señor, cuando hacemos como Dios nos dice que hagamos, es cuando comienzan a suceder las cosas. Hermano, no hay cosa más hermosa que ver un hijo obediente. No hay cosa más terrible que ver un hijo desobediente. Yo doy gracias a Dios que ya tenemos, ya pasamos esa etapa nosotros. I'm so glad that we're past that stage of the new ones. Ah, pero tuvimos. Oh, we had some. Una de esas aquí. And one of them's here. Mi hija. My daughter. Yeah. Uh-huh. ¿De dónde tiene una historia aquí? I want to tell you a story. Ay, dice siempre, no, ya no le platico. Pero es una historia así. Me encanta. Fuimos a la iglesia a cantar. I went to church. Y estábamos, mi hija tenía como, ¿qué? 3, 4 years. 3, 4 years. No se recuerda cuál es el regalo de la chiquita, ¿qué? Y siempre en las iglesias donde iba nos despedíamos a la gente que nos, si alguien nos podía cuidar. We would always ask the churches if there was someone they could take care of. Y entonces nosotros cantábamos. As we sang. Porque ella estaba chiquita. Just y este regalo de fuimos no había nadie que quiso cuidarlo. This place that we went to, there was somebody that wanted to take care of. No había ningún voluntario. There was no volunteer. Y entonces cuando vimos que nadie quería cuidar. And when we saw that nobody wanted to take care of. Y teníamos que cantar. And we had to sing. Mi esposa dijo, mira, te voy a sentar aquí enfrente donde te pueda ver. My wife said, I'm going to sit you right here in the front. Y aquí te vas a quedar. I'm going to stay there. No te vas a levantar. And you're going to get up. No se va a ninguna parte. You're going to go anywhere. Hasta que no acabamos de cantar. Until we're through singing. Mita. She was very little. Y comenzamos a cantar. Comenzamos a adorar al Señor. La presencia no sé cómo se siente. La gente está con las manos levantadas. Lágrimas en la gente. Y de repente miro a mi hija que comienza a cantar. También esa es la lágrima. Y miraba que la gente venía a darle un tissue. And she saw that the people would come to get a tissue. Y se levantó a darle un tissue. And she got up to go get a tissue. Y en ese sitio. Y sigue la presencia del Señor, bien bonita, bien bonita. Es lo que hablo bien, papá, el tío de la alma. Se levanta la ropa. Chiquitita, la gente viendo. She was little and the people were watching her. Y apenas llegué, de repente se levanta todo. And she got through with that. She gets up to get another one. Y ahora entonces ya era un espectáculo. And by that time, she had caused it. Y ya como que se estaba siguiendo el show. She was still with the show then. Ay, por fin me supuse profesor. And I had to get up. Inevitablemente tuve que ir y tomarla y llevarla para atrás. And take her back. Y pues allá cuando van saliendo comienza a llorar mi hija y todo. And when I figured out, she starts to cry. And everybody started noticing that I was in the spectrum. Y todo el mundo quería cuidarla. And everybody wanted to take care of her. Mi esposa dijo, no. And I said, no, she didn't get up. Oh my God, I wish I had that video that they put it on Facebook. That bothered me. That bothered me. She was praising the Lord. Oh, nos gusta cuando tenemos hijos obedientes. We love it when we have obedient children. Y pues nos sentimos mal cuando tenemos hijos obedientes. We need to correct them. Pero gracias a Dios que...